Dragon Ball Invasión Zombie Temporada 2 Máxima Carnicería. Hola, soy un vigilante del multiverso. Estoy encargado de ver y administrar todos los multiversos y líneas de tiempo que fueron corrompidas o totalmente alterada en esta historia o línea. Tendrá un gran giro inesperado. Black Goku está en búsqueda de más carnada para saciar su apetito de carne humana, pero bueno, acompáñenme a ver qué pasaría si Black Gohan y Gohan se enfrentan. ¿Qué sucede? No me digas que ese orgullo que tenías hace rato ya no te pudo servir, ¿o acaso me tienes miedo? Todas tus esperanzas se fueron, no tienes otra opción más que sellar tu destino. Tus intentos por escapar de mí y también de tratar de frenar mis planes de eliminar a los mortales fallaron. Acabaré con tu dolor y sufrimiento, Gohan. Con este ataque será más que suficiente para matarte de una vez por todas. Lo siento mucho, papá, madre, señor Picoro y Trunks, no pude vengar sus muertes. No soy más que un ignorante y necio. Todos mis esfuerzos fueron marchitados por este sujeto. Pero ¿cómo es que esa criatura se haya puesto en interferir en mis planes? Gran dragón, no hubieras venido aquí, solamente lo vas a empeorar. Quítate de ahí, no estorbes y te perdonaré la vida, pero si no te mueves te eliminaré sin pensarlo. No me dejas otra opción, así que tendré que eliminarte, criatura tonta. Te lo advertí, bestia sin cerebro, ahora te daré tu merecido. Ahora ya entiendo de por qué las criaturas de hoy se ven tan inofensivas. Es porque los mortales los consienten demasiado, y es por eso me encargaré de eliminar de todo rastro de forma de vida, empezando contigo. ¿Cómo te atreves a matar a mi amigo Gran Dragón? Él no tuvo nada que ver en esta pelea. Juro que lo pagarás muy caro, maldito desgraciado psicópata. No pienso dejarte con vida, jamás te lo voy a perdonar. Imbécil, voy a vengar a mi mejor amigo. Me encargaré de ti de tal manera de pulverizarte por completo. Te voy a matar, no pienso dejar ningún rastro de ti. Pero qué velocidad. Mocoso infeliz, eso sí me dolió. Aún no termino contigo. Ya basta. Vamos, levántate, ponte de pie. Veo que estás satisfecho después de que te hayas descargado toda tu ira y poder en mí. Con mucho gusto te devolveré todos y cada uno de esos golpes. Que esto te sirva de lección de que no puedes golpear a un dios como yo, sucio Saiyajin. Ahora que tanto estás viendo a tu alrededor. Estoy viendo de una forma de matarte. Espero que hoy disfrutes tu último día con vida. Te mostraré una técnica que ni tú podrás escapar o tenerlo, ya que mi padre me la enseñó y el maestro Roshi. ¿Pero qué significa este clase de poder? No sé qué es lo que planeas hacer con esta cosa, pero no va a funcionar. Maldición, siento como mi cuerpo es absorbido por esa energía. Pues claro que esta técnica es muy poderosa, ya que es el Mafuma. Menos mal que ese Zamas estuvo delicioso. Ahora seguiré con el paso número 6. Cuando encuentre algún mortal o un Saiyajin, voy a luchar contra él y así seré un dios más fuerte. Y
es seguir infectando a todo lo que se me oponga.